¿viste? Cuando es un día de mierda, bueno, hoy tuve un día de mierda. Para empezar, zafé una hora y media tarde del laburo. Una hora y media tarde. Bueno, ya está, Martín, tranquilízate. Vamos a casa, nos tomamos unos mates y te desenchufás un poco. No te lo prometo. Está bien, no me prometas nada. Y si llego a hablar de Viviana, que es el tema del día, no me aconsejes nada, ¿está bien? Ok, ok. Vos me das razón como a los pacientes de tu clínica, los locos. No, no, para nada. Primero, vamos a casa y seguimos charlando ya. Bueno, ¿eh? Vamos. Acá tengo el auto, Martín. Estuve mirando departamentos para alquilar y te imagino en todos los ambientes. Creo que lo nuestro es muy luminoso, con dependencias y apto matrimonial. Mucho amor, Javier. Viviana, soy Ignacio. ¿Estás? ¿No? Bueno, llámame que tenemos pendiente un hidromasaje en común. ¿Te acordás? La señora no está en casa. Soy yo, Vivi, Leo, entregate. Necesitas un helicóptero, un pasaporte falso. Decime cuántos rehenes tenés y te soluciono el asunto para la tarde. ¿Qué pasa? ¿La están acosando mucho la señora? Algo así. ¿Martín? El pelirrojo. ¿Hay alguien más? ¡Ah! Pero mirá vos qué lindo. La reina de las rubias jugando a destajo con los corazones y los miembros masculinos. No me jodas. No te jodo. Con una condición. Vamos a dar una vuelta. ¿Me contás? Te aconsejo. Y desorientamos un poco a tus pretendientes. ¿Cómo la ves? Sí, la verdad es que me jode y al mismo tiempo me sorprende mi relación con Viviana ahora en este momento, porque yo sé que, Tomás, que lo nuestro terminó, que dio todo lo que tenía para dar, que pasó, pero... ¿Pero qué? Pero la sigo sintiendo como parte mía. ¿Posesivo? No, no, solamente si sé que está con un tipo. ¿Y con Agustín? En serio te lo pregunto. Agustín es tu hijo. ¿Vos lo sentís como tuyo o lo sentís no, como...? No, pará. No des vueltas. Si hablaste con Caro, decime qué te dijo y punto. Nada, Agustín está raro y me parece que vos tenés que ver en eso. Yo ya sé que vos y Caro le contaron de que vos sos el padre y... Bueno, y vos te ocupás de él mucho más que... Bueno, en realidad te estás ocupando de él. Pero me parece que Agustín no le alcanza. ¿No? ¿Y qué más? ¿Qué más puede querer Agustín de mí? Y Agustín siempre fue... la debilidad de todos. Y para él es muy normal que cualquiera de nosotros se lo lleve a pasear o a dormir a su casa o a comer. Pero de vos, que sos el padre, quiere más. Agustín te necesita, Martín. No, yo lo sé. Sé lo que me estás diciendo. Pero hago lo mejor que puedo. O sea, hago todo lo que puedo, en realidad. Me encanta que Agustín sea mi hijo, lo disfruto, pero es que a veces que uno se pone insoportable, no lo banco, o sea, no tengo paciencia, me quiero ir, quiero mandar toda la mierda. Martín, a todos los padres y madres les pasa eso. Los chicos son imbancables, a veces. Como vos. ¿Ves lo que pasa cuando mis chicas se alejan de mí? Se ponen putarracas, Vivi. Y vos sos mi mejor alumna, sos mi discípula. Pareces Isidoro Cañones hablando de cachorra. Baja un poco, Leo. Exageré, está bien. Pero por lo que me contás,
Vos también exageraste un poco. ¿Porque salgo con dos tipos? No. Dos no llega a ser una exageración. Para un tipo, no. Para una mina, sí. La convierte inmediatamente en una reventada sin atenuantes. Ay, Vivi, por favor. No arranques con los discursitos feministas de los 70. Que te consideren una reventada a vos siempre te importó tres pitos, ¿o me equivoco? En lo que digo que si exagerás es en suponer que los calabas, que ibas a curtir con cualquiera de ellos según tu necesidad. Ay, Dios santo, qué clara la tengo. Se te dieron vuelta los previsibles, Vivi. Y en este momento seguro debes estar indignadísima, ¿o no es así? No contaba con que a veces cambiamos sin avisar. Olivia, ¿qué pasa? Mi amor. ¿Qué? Dale, ¿qué pasa? ¿Es por Carolina? Mira, Juan. Que Carolina te venga a consultar sobre su hijo, yo lo entiendo. Pero igual me jode, me pone mal. ¿Y por eso entonces? No, 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 espera, porque no es lo principal. Vos me hablaste de casarnos. Y yo acepté. Pero no dijimos cuándo, ni hablamos con nuestros viejos, ni nada. ¿Vos tenés alguna duda que te hablé en serio? Sí. Sí, Juan. Una vez una amiga me dijo que a veces los hombres no hablan de casarse porque de verdad lo quieran, sino para que una los codifique y entienda que se sienten tan bien que hasta se casarían. Es una diferencia grande, ¿no? Sí, es una diferencia, pero no es mi caso. Yo te amo, Olivia. Vamos a casarnos. Y esta semana, el día que vos digas, vamos y hablemos con tus viejos. Esto va en serio. Quiero que seas mi mujer. No muerdas eso, Agustín. Ay, ¿me haces el favor de cambiarte ese trajecito? ¿Sí? ¿Me dejás que yo te lo haga? ¡Soy nada de acá! ¡Ay, no! ¡Agustín, vení, vení para acá, Agustín! Ay, hola. Está imposible, te digo, ¿eh? No sé qué hacer. Bueno, para eso vine. Para hablar con él de padre e hijo.